área. This mile is between 45 and 50. Mm-hmm. So, I don't know, just tell them that I'm here in between. ¿Qué millas es esta? 45, 47, cabrón. This is between the mile 47 and 50, no more than that. No more. Uh-huh. So, what you should do is... But I can't walk to the road. No. Okay. No. Uh-huh. You can, but it's a long way. Yeah. I will see you tomorrow right there. No. I mean, tell to the guys that if they can wait for you right there or pick you up. And what is the number of your car? The number of your car? I'm 728F. 728. Okay. Oh, class 7. Class 7F, yeah. Okay. Está morro, ¿eh? 728. 728. ¿Quién es el que se quedó allá? No, es otro 7 que tronó. Son de Mexicali. Ah, sí, pues, ajá. Lo que nos toca hacer muchas veces ayudar, es parte del show, es lo bonito de estos eventos, ¿no? Pobre muchacho, venía desde allá, si no le grito el pobre anduviera por allá perdido. Oye, Martín. Mándame. Allá por el arroyo. Ah, no, pues aquí está mejor. Sí. Sí, no, se quiere ir caminando hasta la carretera, güey. Pobrecito, no sabe lo que está pidiendo. Llega mañana. Allá va el pobre. Pero el pedo es que quería hacer eso, el vato no sabe ni qué carro anda buscando, pues. Sí. No sabe quién es el chef. Ah, y otra cosa, se supone que traen teléfonos. Por eso, y no es comercial, los Ruiz Radio son los buenos. Pues no tienen radio, se quedaron tirados allá por el arroyo donde estamos nosotros. Y no alcanzaron ni el pit este. Y pues se les hace muy fácil caminar así. Si no traes celular, no traes nada. Qué bueno que lo alcancé a ver, lo alcanzamos a ver. Y pues nos escuchó. Y si no, pues hasta hubiéramos ido por él, porque como lo vimos que traía el overall. Pues más vale, ¿no? Más vale. Mira. Pero es un coringo, ¿no? No, ese es el que estaba allá. No es el del muchacho. Ajá. El otro, el pick up, el chase de este muchacho del que pasó. Se fue hasta allá, sí. Pero pues ni cómo ayudarle. A lo mejor estos son los que le van a ayudar. Pero no se ve que vaya. Pues ya no pasó nada, ya pasaron como 40 minutos o 50, siempre nos esperamos buen rato porque los que vienen rezagados vienen con todo. Mira, hasta ahorita viene el pickup de regreso, el Chase. Sí. Ahí se lo va a encontrar. Si se mete a la pista, si no, no. Bueno, vamos a cambiar un poquito la historia de las carreras para la aventura del... De los muchachos del, de ¿qué clase era? 728. 728. Pues número 728. Clase 7. Acá está, güey, métete. No, yo sé. Parece entrenaron, corrieron y recorrieron. Pues no, se les ve muy claro. Ya se están viniendo los Chase. Y se me hace... Ya va otro Chase. Sí. Ahí está el otro. ¡Ánimo! Aquella es una camionetilla, mira. Con ellos nos vimos en la carrera pasada y también aquí estamos en familia. Y ahorita, pues se me hace que va a pasar por aquí el pickup. Está como a blanco. No, pasó allá una camionetita. ¿Era camionetita? Ajá. Entonces los del pick-up del 7 se perdieron. Se fueron para dos hermanos para allá. Por tres hermanos. Tres hermanos. Es que realmente no eran tres hermanos, eran dos, ¿no? Ey, puro tóxico aquí. Pues ya recogieron todo, vamos a armar todo el campamento. Y ya sale uno que otro ahí, pero vamos a tratar de grabar. Y ya no supimos nada del muchacho de clase 728, pero por lo menos ya no se quedó solo. pues se me hace que viene caminando. Vamos a ver. A ver si nos ganan el lugar. Estos de seguro van a acampar. Sí, ahí viene la bandada. Porque hay gente que viene ahorita preparándose para la llegada. A ver si nos van para el punto donde vamos nosotros. Ahí van. No, era un Tacoma blanco el que había pasado allá. Dijo que era un Tacoma sencillo. Pero mejor, ¡ánimo, ánimo! Bueno, pues ya vamos a comenzar a desarmar el campamento. Hola, hola. Oh, se ve bien. Pues vamos a desarmar ya una vez el campamento porque nos van a ganar. Tenemos que ir a ganar terreno y armar. Y pues, si ya se quedaron rezagados, pues ya no alcanzamos. Estamos viendo.